Continuamos aquí en TVC Deportes. Total momento de platicar la convocatoria de José Manuel El Chepo de la Torre. ¿Se confirma? ¿Hay alguna sorpresa, consideran ustedes, de esta nómina que llama El Chepo para el juego frente a Costa de Marfil? No, me parece que está en las posibilidades que él tenía. De Copa Oro hay algunos que se ganan, me parece, su lugar. El caso de Miguel Ayun, de Montes, Marco Fabián se alcanza a colar en esta lista. Y lo del Chaco Jiménez, que era muy sonado, ¿no? Quizá la sorpresa sí sería lo de Damián Álvarez, ¿no? Porque se habrá hablado mucho más de un Lucas Lobos para estar en esta selección nacional, que alguna vez mencionó el tema de Damián Álvarez, porque como ya había ido y no volvió a regresar, pues la verdad es que nadie pensaría que fuera a llegar, ¿no? Pero desde ayer se comenzó a tocar el nombre también de Damián Álvarez, sobre todo por la ausencia de volantes por izquierda. Al no venir Guardado por lesión, al ya conocer lo de Carlos Vela, pues se comenzó a nombrar al volante de Tigres. A mí, el que me sorprende, porque parecía que estaba por ahí, incluso ya también negándose a la selección nacional, es lo de Ángel Reina, que sí aparezca Ángel Reina. Ahora, solamente hay que esperar que Chepo de la Torre lo haga jugar tan cómodo como está jugando en el Veracruz. A ver, hemos hecho un ejercicio en la redacción, ahí están los convocados, los 20, no viene el Chícharo Hernández, Javier Hernández. Hoy por la tarde, cuando conocimos esta lista, hicimos un ejercicio en la redacción, no sé si ya lo tengamos listo, pues jugamos a ser, no el Chapo de la Torre, pero sí el entrenador de la selección nacional, y con esa convocatoria de José Manuel de la Torre, no sé si tengamos primero, Miguel, la de Juan Carlos Zúñiga, con esos 20 convocados, ¿cuál sería su 11 inicial frente a Costa de Marfil con los jugadores que convocó el Chepo? Que la gente por Twitter nos lo mande, ¿no? Esta es la mía. Corona en la portería, más que evidente. Moreno y Reyes en la central. Layún por derecha, Torres Nilo por izquierda. Zavala y Salcido en la contención. Giovanni Dos Santos por derecha. El Chaco Jiménez por la banda izquierda. Reina y Oribe Peralta, el ataque mexicano para este pues ensayo ante Costa de Marfil, para después lo que será ya el hexagonal contra la selección. ¿Va a sentar entonces al capitán Massa? Tú se lo puedes dar a Corona sin ningún problema, ¿no? Lo de Layún ante la UC. Mesa, ¿no? Severo Mesa, ¿no? No, o sea, tú ya yo creo que Layún han convencido a lo largo de estos días, Chirinos, de que Layún es el lateral derecho, si es lateral derecho, sí que México es el lateral derecho campeón del fútbol mexicano. Ah, bueno. Que arrancó jugando el torneo como lateral izquierdo. A ver, Abraham, no hay bronca, lo puede campechar. Abraham Guerrero, según Abraham Guerrero, este sería el 11 inicial frente a Costa de Marfil. Lo vemos, Abraham. Yo tengo algunos cambios respecto a Zúñiga. En la portería, no, está más que claro que Corona. En la central, ahí ya me metieron un gol porque era Moreno y Reyes también. Yo sí pongo a Severo Mesa y a Carlos Salcido como laterales. Por izquierda. Salcido lateral izquierdo. Zavala de contención más fijo. Chaco Jiménez jugando más suelto, aunque ayudando ahí en labores de recuperación. Giovanni por derecha, Damián Álvarez por izquierda, Reina y Oribe Peralta en el centro del ataque. Pues aquí alguien te metió, fue Óscar Zamora. Zamora, sí, ya Oscar me metió Zamora. Ahí. Zamora. Entonces era Moreno Reyes. Era con Reyes, sí. Pero es que se enojó Zamora porque no lo dejaste participar en el ejercicio. Todos coinciden hasta el momento, más allá de lo de Corona, que se da por descartado, lo de Reina como titular atrás del 9. ¿No? Oribe, ¿no? Es que sí está jugando con el Veracruz y ahí está funcionando. Y la ha funcionado. A ver, vemos la he propuesto. Luis Castillo. A ver, aquí está la que ha propuesto un servidor con Corona en la portería. Jesús Corona en la portería. Inamovible de aquí hasta donde llegue México. Los centrales, Moreno y Massa. Me convenció Zúñiga después de dos cafés con Layún. Y Torres Nilo. Y de una serie de videos. Fernando Arce. Arce con Salcido. Con Salcido en la recuperación. Salcido más fijo. Más fijo y Arce con un poco de salida. Chaco por izquierda, por derecha Giovanni. Esa sería mi propuesta. Reina atrás de Oribe Peralta. Aunque mucha gente a través del Twitter me decía que esa propuesta es muy ofensiva. Sí, bueno... Pero es que... No en el parado, sino en el, si tomas en el perfil de los futbolistas. Si tomas en cuenta el rival al que se van a enfrentar, que no viene con un equipo B, que viene con su buen equipo Costa de Marfil, pues sí pareciera que te estás aventando muy a lo loco, ¿no? Como pero, decirlo pero comúnmente. Pero yo lo tomaría como el ensayo, pero ¿no? Está bien para eso, para claro. Ensayar, para practicar lo que te pueden dar estos jugadores juntos, sobre todo hablando del tema de la izquierda con Jiménez, que ustedes lo ponen ahí como volante, yo insisto, con Damián y Jiménez atrás de él.
como un mediocampista, sí, más. Me parece que el consenso es muy claro, ¿no? Tirar a Giovanni a una banda, o sea, dejarlo un poco más abierto, que jueguen Reina y Oribe Peralta juntos, uno detrás del otro. Por izquierda me parece que sí el Chaco, porque ya si lo llamaste creo que deberá o tendrá algunos minutos. Lo de Fernando Arce sí me llama la atención, porque también fue un jugador que Chepo Latorre lo iba a llevar a Copa Oro, se le lesiona, sí, y no lo puede utilizar, ¿no? Pero es un muy buen mediocampista de recuperación Fernando Arce. Vamos a ver si tiene la oportunidad Fernando Arce, ¿no? Que la debe tener. Yo no sé si como titular, pero sí la debe de tener. Un tipo que tiene ya mucha experiencia, un tipo que se ha consolidado con Tijuana, que piensa mucho al momento de jugar, que ya no se aloca tanto y que te puede ayudar de recambio. A mí me parece, y lo veo así, que como cambio Fernando Arce te puede aportar mucho a esta selección. Perfecto. Pues ahí está. Antes de la convocatoria del Chaco, que era inminente, no fue ninguna sorpresa la convocatoria del Chaco ni ninguna novedad. Tocó hoy en la conferencia de prensa, habló sobre en ese momento su probable convocatoria a la selección, y esto fue lo que dijo Cristian Jiménez. Hay que escucharlo con atención cómo asume desde ya su convocatoria o vestir la playera de México. Realmente estoy muy tranquilo, soy una persona muy correcta y no me va a cambiar mi manera de ser. Realmente me voy a dedicar a trabajar. Yo tengo que ser mejor cada día en Cruz Azul y para tener una oportunidad en la selección. Y si llega esa oportunidad, trataré de aprovecharla. Es un momento donde quisiera estar para ayudar. Si me toca estar, voy a ayudar de donde me corresponde, y si no, también ser un hincha más. Realmente es un momento donde tenemos que apoyarnos entre todos y sacar adelante todo. Yo no soy Messi, realmente soy un jugador más del montón. Entonces realmente si me toca ser convocado, iré con la misma expectativa que lo hice durante 14 años de mi carrera. De sumar, de darle alegría al grupo, de cuando uno se tiene que concentrar en empujar al equipo, bienvenido sea, y el compromiso es una carta de presentación mía, y eso lo voy a mantener hasta el día que sea mi último partido de futbolista. Sí. Parece que no es algo lógico. Yo soy mexicano como todos los demás, y ¿por qué me van a exigir más a mí que a los demás? Me parece que no es justo, pero realmente si es su opinión o piensan de esa manera, lo respeto y nada más. No es Messi, eso nos queda claro. Nos queda claro, pero tampoco creo que se equivoca al decir yo soy un jugador del montón. Si ¿no? fuera un jugador del montón, soy no uno sería más, llamado. No sería seleccionado del montón. Hay muchos, mi querido Chaco Jiménez, aunque mucha gente aplaude, por supuesto, que ya selección nacional, muchos desaprueban que digan, bueno, soy un jugador del montón. Para jugadores, ¿no?, del montón ya vimos la Copa Oro. Claro. Ahí sí ya nos quedó claro. No del montón, pero yo creo que del montón, pues no llegarían a la selección B, que fue la Copa Oro. Podría ser, pero Chaco no es. Yo no es creo así. Que estando en primera división seas un jugador del montón, ¿no? Y ese es un selecto grupo de 500. Y la otra, claro que se le tiene que exigir a un naturalizado. Se le tiene que exigir, no tanto por ser un naturalizado, me parece, sin entrar en ese pequeño detalle o en ese concepto. ¿No? Se te está exigiendo porque se te está pensando como una solución, que estás por encima del nivel de los demás, por eso se te está llamando. Desde ese punto de vista se te tiene que exigir más, no porque seas naturalizado, porque hayas nacido en México o en donde hayas nacido, sino porque se te está considerando como ese jugador que puede hacer la diferencia. Él decía, no me parece justo que se me exija más por ser naturalizado. Claro. Y es su opinión, y también la deja abierta. Habrá otros que sí opinen que por ser naturalizado me tengan que exigir más. Por ejemplo, la exigencia en 2006 a Ciña fue muy clara y terminó siendo uno de los hombres fundamentales con Ricardo La Volpe. No, y en el 2010 a Guillermo Franco, claro, se le dio yo con creo todo que sí. A Guillermo. Y debe de ser consciente de que la exigencia, que las miradas el miércoles, que casi tenemos la seguridad de que jugará algunos minutos, ¿no? A eso lo llevan. A eso lo llevan, a buscar ser solución, a probarlo. La exigencia para él, las miradas, el análisis, la crítica, va a ser mayor que con cualquier otro jugador. Ahora, por eso te digo, en lo futbolístico
lejos de lo político, de la nacionalización, de todo eso, en lo futbolístico, el Chaco hay que tomarlo para la selección nacional como un refuerzo. Eso es el Chaco Jiménez, sí, en estos momentos. Es como si un club lo contratara como un refuerzo de lujo para estos momentos de apremio para la selección nacional. Que a algunos les caerá bien, a otros no les caerá tan bien internamente en selección nacional. Seguramente es normal para algunos, porque obviamente pues a alguno va a desplazar a la banca, ¿no? Y probablemente pueda ser a uno de los que ya sentían que iban a ser titulares con José Manuel de la Torre. Creo que el discurso de Chaco Jiménez podría cambiar el próximo lunes, cuando haya una zona mixta, cuando ya esté enfundado en los colores de selección nacional, porque aquí obviamente también, pues, yo creo que él tenía obviamente pues el gusanito de decir sí, estoy convocado. O sea, él desde hace cuánto te gusta que sabía Chaco que Jiménez iba a ser convocado. Por lo menos seguro ayer, ya lo sabes. Seguro ayer. Y por sí, lo menos unos por lo 8 días, ¿no? Ya tuvo un contacto con José Manuel de la Torre. Le habló José Manuel de la Torre para saber en qué momento estaba, cómo se encontraba. Ahora. ¿Y qué le dijo? Mira, Cristian. Mira, Cristian, te vamos a convocar. Mira, Luis. El punto es también que el Chaco Jiménez no tiene por qué salir a decir voy a ser diferente a los demás, porque lo conocemos, es un tipo, claro, que va a correr, que va a meter, que tiene calidad, eso lo va a demostrar pero en no la cancha. Pero no puede decir que es uno del montón, no se puede subestimar. Ahí quizás se equivoca, pero vamos a esperar el partido porque ahí sin tantas palabras va a demostrar que no es uno del montón. Porque lo que se necesita hoy en día es un líder. Sí, un líder. Si él puede asumir ese liderazgo cuando depende ese tipo de lo que decía Zúñiga, cómo lo van a aceptar el grupo. Sí, como internamente lo va a... Pero hoy no es un grupo tan cerrado, ¿no? Es un grupo abierto. No es un grupo como el del 2006, donde había cuatro líderes y otros que lo seguían. Es un grupo carente de líderes. Exacto. Es un grupo que no tiene un líder ahí, alguien que grite en la cancha. O sea, está Corona, está Salcido, dos tipos que no han querido. Ese, podríamos decir, ese gen de liderazgo, Chuy Corona. Pues compañero de él en Cruz Azul, ¿no? Sí, Torrado. Que está ahí también, sí, que sería uno de los líderes, aunque quizá no con la mejor relación con el Chepo de la Torre en estos momentos, pero que es uno de los líderes por la experiencia que tiene. Rápido, ¿es líder Severo Mesa? No. ¿Layún? Menos. ¿El Maza? Tampoco. Bueno, pues ahí es el capitán. ¿Diego Reyes? No, tampoco. Deja tu corazón. No, para nada. No, para nada. ¿Héctor Moreno? No es un tipo que hable mucho. No, nunca dio ese estirón como líder. ¿Quién? ¿El Pechu Torres Nilo? Salcido, yo creo que sí. Salcido, sí. Zavala. Pero si Salcido hubiera querido ser líder, le toma el gafete de capitán a Chepo de la Torre en algún momento. Torrado, sí es un líder. Luis Montes, el Chapo, no. Es. Fernando Arce, quizás. Tal vez te pueda tenga asumir ese perfil. Sí. Giovanni. No. Marco Fabián puede ser líder para otras cosas. Sí, junto con Giovanni. Pues para armar el reventón. Ángel Reina. No, pues tampoco. Tampoco no tiene. Damián, Oribe. No, por eso. ¿No ves a alguien que digas, ese tipo pesa, sí, ese, o sea, tipo aquí se no puede ves sentar a, en el Chopo de la Torre y dices, ¿sabes? No ves a Osvaldo, a Rafa, a Pavel, fíjate a Jared. Que un compañero sí le hizo la pregunta a Chaco Jiménez directamente. Oye, ¿tú asumirías el rol de líder en selección nacional? Y él dijo, esa pregunta no te la puedo contestar en este momento. Que no he estado ahí, el grupo, no conozco el grupo, entorno, no he trabajado con José Manuel de la Torre, con el cuerpo técnico. Eso te lo podré decir después de regresar de esta primer convocatoria que tengo. En esta selección, y lo decía Luis muy bien, no hay un tipo que se siente con José Manuel de la Torre y todo su cuerpo técnico para decirle, José Manuel, esto, ¿por qué no lo hacemos por aquí? ¿Por qué no? El grupo se siente cómodo por este lado, jugando quizá, como lo hubo en otros tiempos. Rafa Márquez con Hugo Sánchez, claro, lo hizo, sin que esto signifique o se transforme en un posible golpe de Estado, por llamarlo de alguna manera, sino simplemente que ese líder sea el puente entre los jugadores y el cuerpo técnico. Pues ojalá que esta convocatoria de Damián Álvarez, del Chaco, de Montes, de Fabián, el propio Reina, que pasa por un gran momento futbolístico, está haciendo goles, le sirva a José Manuel de la Torre para el próximo partido ante Honduras en la cancha del Azteca, convencer a la afición y convencer que pueden estar en la Copa del Mundo. Es claro que José Jesús Corona es el guardameta titular de Chepo de la Torre. También es claro que Talavera va a ir al Mundial como tercer portero, es que México se clasifica. La beca Talavera está pero puestísima. ¿Pero por qué beca? Porque hay mejores. Hay mejores porteros. Bien. Orozco. Mejor que Talavera. Moy también mejor que Talavera. No sé si Moisés. Ahora, para mí, Jonathan Orozco merecería ser llamado como un segundo portero. Yo justifico algo por parte de José Manuel de la Torre y lo entiendo. Tienes que llevar a alguien de tu confianza. ¿Una oreja? Pues no necesariamente una oreja, no, alguien de tu confianza. ¿No? Pero para hacer grupo. Para hacer grupo, o sea, para diversas cosas. Para decirle, Chepo, ¿qué crees? Tú que si hoy te fueras a trabajar a otro canal, te llevarías a Zamora, es tu gente de tu confianza. Pues lo has
A eso voy. Puede ser bueno, regular o malo como periodista. Lo firmo regular. Pero lo te lo llevarías. Va en su contrato, Zamora. Es el mismo caso del Chepo va en el contrato. Y muchos te criticarían. En el contrato de Chepo va Talavera, seguramente. No necesariamente, pero sí. Yo ahí no lo critico, lo de Talavera. Pero... Cara, yo creo que sí ha recibido el... A ver, todos han tenido un Talavera en sí, por supuesto. Sí, claro. ¿No? En su momento fue Caballero con Javier Aguirre, ¿no? Con La Volpe fue Chiquis García. Bueno, o sea, fue una cuestión ya más familiar. Con Mejía Barón fue el Cadáver Valdés. ¿No? Ya después en el 2010 con Aguirre otra vez fue Guille Franco. Guille Franco, con Hugo Sánchez, ¿quién fue? No, Hugo ni siquiera, ni siquiera llegó a eso. Él era todo. Hugo Sánchez. Estaba trabajando con Sergio Bernal, pero ya no les dio tanto tiempo. Ah, es que Sergio llegó, ¿no? Un partido, Sergio, pero se lesionó. ¿Qué le pasó? Exactamente. Estaba también Israel Castro por ahí, que era gente de confianza de Hugo. De estos 20 seleccionados que jugarán contra la Costa de Marfil o que irán a Nueva York, agrégale a Andrés Guardado, si es que está bien físicamente, Guillermo Ochoa, y a Javier Hernández para lo que será la eliminatoria. ¿Y aquí están los 23? ¿Aquí no los 23 fuera? Podrías, es que depende, yo creo, de lo de Andrés Guardado en estos momentos. O también de lo que suceda. Ya nos olvidamos de Vela también. No, ya Vela. ¿Ya no? No creo, ni siquiera ya para la Copa del Mundo, ¿no? Ya, aparte es un tema que al propio José Manuel le molesta, ¿no? Ya que le insistan en el tema Vela cuando él, me parece, ya le ha puesto un cerrojo, ¿no? Entonces tú aplicarías ya para terminar la misma que el Chepo. Si te vas a otro canal, te llevas a Zamora. Y a ustedes también. Pero...